Bienvenidos a NP Noticias, la red informativa. Nuestros corresponsales llegan hasta los lugares más lejanos y apartados de la región para informarnos de los hechos más relevantes del nudo de Paramillo. Desde nuestro set de noticias en el municipio de Caucasia, los invitamos a conocer nuestros titulares. En Caucasia se construirá un muro de contención para evitar posibles inundaciones del río Cauca. La estructura sería de 1 kilómetro de largo. Un muerto es el saldo que deja el mal estado de la vía que del municipio de Tierra Alta conduce al corregimiento de Batata. ¿Qué piensan los habitantes de este sector? Averígüelo en instantes. Fueron entregados 910 títulos de vivienda a habitantes de Montelíbano y Puerto Libertador. El proyecto se hizo posible gracias al gobierno colombiano y cooperación internacional. 84 extensionistas rurales en el municipio de Nechí se graduaron en técnicas agropecuarias. Espere los detalles a continuación. La séptima división del Ejército Nacional entregará parque recreativo en zona verde de la biblioteca del municipio de Anorí. Y en nuestra información deportiva, revive el softball en Caucasia. Todos los fines de semana se realizan partidos con el que se busca promover este deporte. Instituciones educativas de Caucasia se integraron en torno al deporte. Fútbol sala y voleibol fueron las disciplinas en las que participaron. Iniciamos esta emisión contándoles que en la ribera del río Cauca será construido un muro de contención de al menos 1 kilómetro de largo para evitar posibles inundaciones. La noticia se conoció después de un diagnóstico realizado por el DAPAR en compañía de la Alcaldía de Caucasia. Con el muro de contención también se busca evitar la erosión del río Cauca en el sector de la primera, debido a que varios locales han colapsado a causa de las fuertes corrientes. La estructura también se construirá en los barrios del sur como La Victoria, Primero de Mayo y Divino Niño. Y sí, es necesario, bastante, por tal motivo que hay. Uno aquí con un idioma ahí sí puede decir, vivo en Caucasia, no vivo en el río. Primero que todo pensar en la recolección de las aguas lluvias. Si no hacen primero la recolección de las aguas lluvias, ni pensar en Jarillón. Los areneros que trabajan en la orilla del río piden que el proyecto sea socializado para conocer los impactos que pueda traer la obra y analizar si se verán beneficiados o perjudicados. Si el gobierno no nos ayuda o no nos indemniza a nosotros, que tenemos tantos años de estar trabajando acá, si nos vamos a ver muy afectados. Sí, aunque yo creo pues que el gobierno debe indemnizarnos. El director del DAPAR y el alcalde de Caucasia aseguraron que la obra mitigará las inundaciones que históricamente han afectado los barrios del municipio. De igual manera, anunciaron que los caños serán intervenidos, al igual que las familias que se encuentran a la orilla de estos afluentes. El DAPAR ya se comprometió para adelantar los procesos de limpieza de los caños y los estudios que necesitamos para empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con el muro de contención. Pero lo primero es complementar los estudios de diseños del muro para evitar que el río se vaya hacia esos barrios del sur, pero también tenemos que trabajar de la mano del tema de los caños, su sedimentación y sobre todo el tema cultural. En pocas semanas iniciaría la intervención en los caños del municipio. Hay preocupación en Tierra Alta por el mal estado en que se encuentra la vía que conduce de este municipio al corregimiento Batata. Los pobladores temen porque la carretera se la está llevando literalmente el río. La erosión del río Sinú está destruyendo poco a poco la carretera, lo que tiene atemorizado a conductores y habitantes del sector, porque podrían quedar incomunicados. Piden a las autoridades intervenir la problemática. Entonces nosotros queremos es que el municipio de Tierra Alta, el alcalde, nos dé la pronta solución de esta problemática que nosotros tenemos aquí como vereda. Recientemente, un hombre que se movilizaba en su motocicleta cayó por este barranco, accidente que le produjo la muerte de manera inmediata. La Secretaría de Obras e Infraestructuras del municipio se pronunció ante la problemática, asegurando que la carretera será desviada. Encaminamos unas acciones de hablar con los dueños de los predios aledaños, Carlos Hernández y el doctor Sanín, para ver de qué forma nos podían facilitar un espacio de terreno para rehabilitar la vía
y hacerle un quite a esa parte donde está Box Culvert, que pienso que a futuro es posible que se desplome. Otro de los peligros es este puente, que tiene la mitad colgando sobre el río, cuando anteriormente estaba cubierto de tierra, lo que pone en riesgo a los que se movilizan diariamente por la vía. Lo que yo pienso de la carretera es que está en mal estado y que aquí cualquier día puede haber un accidente grave. Los campesinos aseguran ser los más afectados, porque se les dificulta sacar sus productos a la cabecera municipal. Es toda la información que se registra desde el municipio de Tierra Alta, informó Cristian Cruz para NP Noticias, la red informativa. Familias de Montelíbano y Valencia recibieron títulos de vivienda a través de una alianza entre el Gobierno Nacional y la Cooperación Internacional. En esta jornada se entregaron 415 títulos. Veamos el informe. Doña Ana es una de las 400 beneficiarias del título de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional. Para ella, contar con casa propia representa un nuevo comienzo para su familia. Bueno, yo me siento en este momento muy contenta y feliz porque ya tengo a dónde vivir. Simultáneamente, fueron entregados 115 títulos de viviendas a habitantes del municipio de Valencia, Córdoba. Al evento asistió el superintendente de notariado y registro, el director de USAID y la ministra de Vivienda. Gracias por los que vinieron de afuera a darnos estos títulos para la casa, que los pobres aquí no los tenemos. Simultáneamente, fueron entregados 15 títulos de viviendas a habitantes del municipio de Valencia, Córdoba. Al evento asistió el superintendente de notariado y registro, el director de USAID y la ministra de Vivienda. Para el caso específico de Montelíbano, vimos que presentaron un lote donde le caben 300 viviendas. En estos momentos estamos en proceso de evaluación por parte de Findeter para verificar que en efecto cumplen. El proceso también fue apoyado por USAID. Se espera que en una semana las familias reciban las llaves de sus casas. El 80% de las viviendas entregadas fueron recibidas por mujeres cabeza de hogar. Desde el municipio de Montelíbano informó para NP Noticias, la red informativa de Iberconde. La Fiscalía General de la Nación les informa a los siguientes ciudadanos en calidad de víctimas que deben acercarse a las instalaciones del CTI del municipio de Caucasia, ubicado en la transversal 16, número 3013, barrio El Palmar, para adelantar diligencias. Los ciudadanos son Cristina Pérez Villarreal, Luis Carlos Arévalo Iguarán, Elkin Giovanni Peña Rieta, Luz Mary Cárdenas Pacheco, Víctor Manuel Caldera Tencio, Luz Marina Betancura Teortúa. De esta manera vamos a una pausa de comerciales, ya regresamos con más información de la región. Yo le digo sí a la paz para que todos los niños podamos estudiar. Yo le digo sí a la paz para que los niños no sigan sufriendo y no se destruyan más familias. Yo le digo sí a la paz porque quiero tranquilidad y equidad. Ese día fue un poco extraño. Siempre había querido conocer el pueblo, pero nunca había podido. Ese día mi abuelo tenía prisa y no saben la alegría que me dio al saber que por fin conocería cosas nuevas. Estuvimos varias horas viajando en el camión de Don Lucho. Él ayudaba a transportar los productos de la gente para venderlos en el pueblo. Pero ese día solo llevaba gente cansada y nadie quería jugar conmigo. El paisaje era hermoso. Esa noche mi abuelito dijo que nuestro techo estaría estrellado y me contó que las personas cuando se iban se convertían en estrellas. Me alegré porque sabía que mis padres me miraban desde el cielo en las noches. Todas las tardes caminábamos por el pueblo para conocer nuevas personas y lugares. A veces había tantas personas en las calles que no podía contarlas, aunque creo que tenían algo en común.
Todos tenían prisa por llegar a algún lado. ¡Dulce! ¡Salgamos a divertirnos! Hoy no, Sofía. Tengo gripe. Me duele la garganta y me siento indispuesta. Y te ves agotada y con el pelo marchito. Tengo algo para ti. ¿Miel campo dulce? Pruébala. Ayudará a que mejore tu pelaje y que desaparezca tu tos. Campo dulce. Miel 100% natural con excelentes beneficios para tu nutrición, salud y belleza. ¡Dulce! ¡Qué bien te ves! Es gracias a Miel Campo Dulce. Regresamos al departamento de Antioquia porque en el municipio de Nechí, 84 extensionistas rurales se graduaron en técnicas agropecuarias, formación que les permitirá fortalecer el trabajo que realizan en el campo. El proceso formativo contó con el apoyo de Colombia Responde y la Congregación Mariana. Durante el proceso formativo, que tardó un año y medio, los participantes pudieron conocer aspectos sobre los cultivos de caucho, cacao y apicultura. La técnica fue orientada a campesinos de zonas afectadas por la minería. A partir de hoy se nos están abriendo muchas puertas y queremos conformarnos como asociación, pero de técnicos en extensionismo rural. Entre los participantes se encuentran jóvenes de los corregimientos Las Flores, Cargueros, Bijagual y la vereda La Esperanza. En su mayoría, hijos de productores pertenecientes a organizaciones de base que han adelantado proyectos con el programa Colombia Responde. La gran mayoría de participantes de la zona o del área rural que participaron de este proyecto son personas de la comunidad, productores e hijos de productores de procesos productivos que habían sido implementados 3-4 años anteriores por parte del programa Colombia Responde. Con la formación también se busca crear lazos de economía colectiva que fomenten el desarrollo social sostenible y aporte el fortalecimiento de los cultivos lícitos en las zonas rurales más vulnerables. Se conviertan en el motor de estas actividades y de las asociaciones a las cuales ellos pertenecen. Yo pensaría que lo que se viene ahora es la inclusión de estos 84 jóvenes a la actividad laboral a través de las asociaciones a las cuales pertenecen. Los estudiantes agradecieron por la formación recibida y esperan contar con el apoyo y el respaldo de las instituciones presentes en el municipio de Nechí. Por el momento, esta es toda la información desde el municipio de Nechí, Antioquia, para NP Noticias, Bradis Cuadrado. La semana pasada, en el corregimiento de Guarumo Cáceres, se registró un vendaval que afectó por lo menos 30 viviendas en los barrios Torres Blancas, Laureles y la Invasión Villa Esperanza. Las casas quedaron destechadas. Por esta razón, los damnificados solicitaron ayuda a la administración municipal, la cual les entregó plástico mientras gestionan las ayudas ante la Gobernación de Antioquia. La Fiscalía General de la Nación les informa a los siguientes ciudadanos en calidad de víctimas que deben acercarse a las instalaciones del CTI del municipio de Caucasia, ubicado en la transversal 16, número 3013, barrio El Palmar. Las siguientes personas son Viviana Yarlis Taborda Euse, Yoleida Rosa Rodríguez, Blas Manuel Díaz Rangel, María Tomasa Guevara Navarro, John Jairo Londoño Becerra y Rafael Enrique Orozco Vanegas. Vamos a una pequeña pausa de comerciales. Al regreso espere toda la información deportiva y nuestra sección Construyendo Paz. Yo le digo sí a la paz para que todos los niños podamos estudiar. Yo le digo sí a la paz para que los niños no sigan sufriendo y no se destruyan más familias. Yo le digo sí a la paz porque quiero tranquilidad y equidad.
Ese día fue un poco extraño. Siempre había querido conocer el pueblo, pero nunca había podido. Ese día mi abuelo tenía prisa y no saben la alegría que me dio al saber que por fin conocería cosas nuevas. Estuvimos varias horas viajando en el camión de Don Lucho. Él ayudaba a transportar los productos de la gente para venderlos en el pueblo. Pero ese día solo llevaba gente cansada y nadie quería jugar conmigo. El paisaje era hermoso. Esa noche mi abuelito dijo que nuestro techo estaría estrellado y me contó que las personas cuando se iban se convertían en estrellas. Me alegré porque sabía que mis padres me miraban desde el cielo en las noches. Todas las tardes caminábamos por el pueblo para conocer nuevas personas y lugares. A veces había tantas personas en las calles que no podía contarlas, aunque creo que tenían algo en común. Todos tenían prisa por llegar a algún lado. ¡Dulce! ¡Salgamos a divertirnos! Hoy no, Sofía. Tengo gripe. Me duele la garganta y me siento indispuesta. Y te ves agotada y con el pelo marchito. Tengo algo para ti. ¿Miel campo dulce? Pruébala. Ayudará a que mejore tu pelaje y que desaparezca tu tos. Campo dulce. Miel 100% natural con excelentes beneficios para tu nutrición, salud y belleza. ¡Dulce! ¡Qué bien te ves! Es gracias a Miel Campo Dulce. Iniciamos nuestra sección deportiva. Con el propósito de revivir la práctica del softball en Caucasia, todos los fines de semana se vienen realizando partidos en el estadio Alberto Madera Costa, en el que se integra la comunidad. Combinando la seña con el lanzamiento, sale el retazo para la tercera base en el bon bueno. Con esa tercera, segunda, un out, llega el cheto y se embaja por escogencia. Como en otros tiempos, todos los fines de semana aficionados a este deporte se concentran en el estadio Alberto Madera Costa, en el que se realiza un campeonato intermunicipal relámpago con el que se busca recuperar la pasión por el softball, que le ha dado varios triunfos al municipio. Muy bien, todos los equipos están parejos, y me siento muy contento, me siento muy feliz, me siento muy alegre pues, con este torneo tan importante que es para Caucasia. El campeonato se realiza con el fin de incentivar y fortalecer la práctica del deporte de la pelota blanda para que los jóvenes de diferentes barrios se integren en familia y puedan disfrutar de esta actividad todos los fines de semana. Nos han tocado siempre unos partidos muy difíciles y entonces estamos luchando en este partido porque estos muchachos juegan también. A pesar que nosotros hemos peleado, hoy nos ha tocado muy duro. Lucho Cano es un reconocido periodista deportivo y es el narrador de este campeonato, ya que con su particular voz anima y motiva a todos los jugadores de este encuentro. Y yo le llevo esta animación, esta transmisión. Y me siento feliz porque yo también, aunque no me paguen nada, cualquier cosa, pero yo también me divierto al compás, al son que ellos se dan, porque esto, de todas maneras, nos trae convivencia, nos une y nos da más a conocer, que es lo importante. Este torneo es apoyado por comerciantes de Caucasia. Se espera para los próximos encuentros equipos tanto de Antioquia y Córdoba. El pasado 20 de agosto se realizó en el Coliseo Cubierto Municipal un festival deportivo con instituciones educativas de Caucasia, espacio en el que se integraron familiares y amigos de estos jóvenes deportistas. Aquí está el resumen de esta jornada. El festival congregó alrededor de 100 jóvenes deportistas de las instituciones Santo Domingo, Los Sauces, Santa Teresita y Colegio Militar, quienes pusieron a prueba su potencial en las disciplinas de voleibol y fútbol de salón. Esto me parece muy divertido.
Yo soy una de las niñas que les gusta mucho estar alegres y sonrientes, entonces me parece muy divertido. El acompañamiento por parte de los padres de familia fue fundamental para que los deportistas se sintieran seguros y dieran lo mejor de sí en estos partidos de fogueo. Para nosotros los padres de familia es un espacio donde podemos integrarnos más con nuestros hijos, dedicarles más tiempo para que ellos se sientan importantes en nuestra familia, para que ellos vean de que nosotros sí tenemos espacio para ellos. Aunque algunos equipos no consiguieron ganar, lo fundamental para estos chicos fue participar e integrarse con los demás participantes. Este tipo de evento es bueno que sea pues constante porque se entregan la familia, las mamás, o sea, los padres, o sea, y uno pasa un rato de diversión, alegre y sanamente. Esta jornada inició a las 7 de la mañana y culminó a las 2 de la tarde. Esto ha sido todo en deportes, continuamos con nuestras compañeras Joana y Manuela en la sección Construyendo Paz. Gracias, Harold, por la información deportiva. En nuestra sección Construyendo Paz, les contamos que en Anorí, la Compañía de Acción Integral de la Séptima División del Ejército, adelanta la construcción de un parque recreativo en la Biblioteca Municipal, con el fin de que los usuarios tengan más espacios de recreación al aire libre. El nuevo parque contará con un deslizador, dos columpios, pasamanos y otras atracciones para los niños que van a la biblioteca pública. La estructura, que será construida por efectivos del ejército, es bien recibida por la comunidad estudiantil. A mí me parece muy chévere que los soldados del Ejército Nacional nos hagan un parque para entretenernos cuando salgamos del colegio, para no quedarnos por ahí fregando la vida y jodiendo o andar con marihuaneros. El espacio de recreación busca darle valor agregado a la biblioteca municipal, que desde hace unos años se ha visto afectada por problemas de consumo de alcohol y drogas en sus alrededores, prácticas que tienen preocupadas a las autoridades y padres de familia. Ya que para nadie es un secreto que en Anorí esta zona está afectada por la drogadicción. Entonces invito a todos los niños a que hagan un buen uso y estén con sus padres de familia, porque no deben de estar solos, sino que estén ahí compartiendo todos en familia. La Biblioteca Municipal y el Parque Educativo Pedronel Gómez reciben diariamente un promedio de 200 niños que asisten para fortalecer sus procesos educativos. El Ejército propone estos parques como aportes al tejido social de los municipios. Iniciar con la construcción de un parque infantil en el cual buscamos disponer y ocupar el tiempo libre de nuestra comunidad, nuestro futuro, de nuestro país, que son los niños, en el cual las familias puedan compartir con ellos, venir en una tarde, pasar y amenizar y acompañar con ellos y buscar esa interacción que hoy por hoy, por diferentes razones, se ha venido reduciendo o perdiendo. La comunidad de Anorí espera que con la construcción de este parque los niños y jóvenes puedan aprovechar el tiempo libre y alejarse de los malos vicios. Con este ya son tres parques que entrega el COPAI en el municipio de Anorí. Así construimos paz silenciosa desde nuestro territorio. Para NP Noticias y con la cámara John Jairo Mejía, informó Jairo Fuentes. Recuerde que si usted tiene alguna denuncia, queja o reclamo de problemáticas que afecten su comunidad, puede comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. De esta manera hemos concluido esta emisión de NP Noticias, la red informativa. Y para mantenerse al día con todo lo que sucede en la región del Nudo de Paramillo, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @noticiasNP y en Facebook y YouTube NP Noticias. Hasta la próxima.